¿Qué tal, amigas, amigos de TV Show a la Distancia? Pues nos complace mucho poder platicar, conversar en estos momentos con Nelly Centeno, quien es presidenta de la Global Quality Foundation. Nelly, un gusto que estés con TV Show, sobre todo para compartir mucho de lo que han logrado con esta fundación que no se limita a México, sino ya es una fundación a nivel internacional. Muchas gracias. Así es, mi queridísimo Roberto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Es un honor verte a la distancia y decirte que, bueno, pues nos sentimos enormemente orgullosos de tener personalidades tan grandiosas como tú, con un alto nivel, gente honorable, respetuosa y que, por supuesto, merece estar con nosotros. Pues, mi querido Roberto, ya estamos dándole la bienvenida con todo al 2023, ya estamos en mayo, pero nosotros tenemos un trabajo arduo, fuerte, porque bueno, pues esta entrega de galardones en la ciudad de Dubái, pues estamos muy orgullosos. Además, el concepto del Salón de la Fama, pues ha sido de una necesidad, particularmente de tu servidora, donde sé que los mexicanos tenemos tanto y tanta cosa que dar y tanta cosa que presumir al extranjero para que vean lo bueno que tenemos. Qué bueno que lo mencionas, Nelly, porque creo que a través de la fundación tu labor ha sido muy intensa, que debería corresponderle a muchas de las funciones oficiales de gobierno. Desgraciadamente, se habla muy mal de nuestro país afuera por muchas razones. Tú lo has expresado que, por desgracia, se habla de manera negativa, pero hay tantas cosas positivas, fabulosas de nuestro país. ¿Cómo le ha hecho a la Fundación para tratar de nivelar esta situación que nos preocupa a todos? Pues mira, creo que había un equilibrio inexistente o hay un equilibrio inexistente en esto, porque bueno, nosotros pues entregamos estos premios con mucho amor, con mucho cariño, y vamos muy enfocados a la calidad y a la excelencia de las personas, de las empresas, de las instituciones y de personajes como tú, que hacen mejor de nuestra vida, porque nos informan de todo. Entonces, gran valor tiene este sector para nosotros, donde pues particularmente agradecemos la labor periodística de ustedes. Y pensando un poquito en general, en un viaje, venía yo meditabunda y dije, bueno, es que a mí todo el mundo me dice que, pues, que México es maravilloso, pero que somos un país que tiene muchos problemas y que somos narcotraficantes, y bueno, nos tienen catalogados en un lugar muy, muy horrible, que si desaparecimos gente, y que bueno, no, pues esto ya de verdad fue como la verdad un reto en mi cabeza, decir, no, es un desafío, esto no puede ser, necesitamos que esto vaya cambiando poco a poco, porque mira, mi querido Roberto, no podemos decir que ya llegó la ciudadana, que todo México es trabajo, porque no es así, es un trabajo de todos. Es una labor que tenemos que hacer todos y es una función importantísima, porque ahora tenemos que, en esta plataforma internacional de Global Quality, en Emiratos Árabes Unidos, y a través de una gira internacional que vamos a hacer, vamos a exponer todo el potencial de los mexicanos, todo lo bueno, y quiero que en un futuro, humildemente, si Dios me lo permite, algún día en algún otro país, me digan, ¡oh, mexicana! Por supuesto, ustedes inventaron la televisión a color, ustedes inventaron el concreto translúcido. Bueno, que me digan todo eso bueno de mi patria, porque pues yo también he tenido pruebas fuertes en mi vida, porque pues también en algún momento asaltos y cosas, pero aún así yo sé y yo creo que este punto es algo que fortalecer, ¿vale? Que es algo que es un punto que tenemos que fortalecer todos los mexicanos, que es un compromiso que debemos adquirir. Por eso muy agradecida estoy con la gente que se va de viaje con nosotros, porque esta bandera mexicana que estamos extendiendo a través del mundo va con el fin de dignificar y de reorientar la imagen de nuestro país y de nuestros compatriotas a nivel internacional. Pues una gran motivación. Y yo siempre me pregunto, en México hay, como tú lo mencionas,
grandes emprendedores, científicos, creadores. Pero en el caso de ustedes, de esta fundación, ¿cómo dieron el paso a la acción? Porque a veces nos quedamos nada más con los buenos deseos, los propósitos, pero ¿cómo dar ese primer paso para que sigan los demás? Mira, este primer paso lo dimos basados en que ya contamos con una plataforma que son los Global Quality Awards. Entonces, esta es una plataforma definitivamente internacional y nos sirve para hacer la inauguración del Salón de la Fama de los mexicanos a nivel internacional y exponer todas estas maravillas que tenemos. Y pues, por supuesto, la gente va a tener una imagen positiva. Redireccionar esta imagen es todo un reto, ¿sabes? Es algo fabuloso, porque me he encontrado con una cantidad de personas que me dicen, bueno, inventores, científicos, matemáticos, periodistas, bueno, artistas de todo el mundo, que han hecho cosas, que han trascendido al mundo. Es una perla que se ha otorgado no nada más a la República Mexicana, al mundo entero, y esta perla ha sido compartida por ellos. Así, mira, la sueltan al mundo para que el mundo la disfrute. Es tiempo de que la gente sepa lo que hemos hecho. Claro, y bueno, hablar de un Salón de la Fama en el mundo, bueno, siempre hablamos de los artistas, de las celebridades, hay paseos de la fama, pero caray, no teníamos un Salón de la Fama de México en el exterior, en el mundo. Esto creo que es muy motivante. Pues mira, es un concepto itinerante porque, bueno, que si aprendimos también de la pandemia, mi querido Robert. Porque bueno, yo cuando me di cuenta que tenía la pandemia decía, bueno, no lo puedo creer, pero bueno, ya al final del túnel, algo que todos vivimos y que Dios nos ha permitido pues estar aquí comunicándonos, nos dejó vivo. Creo que tenemos una gran misión los que nos quedamos vivos después de la pandemia, pero este compromiso de ver cómo iba a funcionar el Salón de la Fama, entonces ideé algo muy bonito porque es un museo itinerante. Es una exposición a nivel mundial donde va a generarse un networking, porque por supuesto los empresarios que vayan tienen que salir beneficiados para que se abran los negocios al extranjero, para generar una energía más competitiva, una economía más competitiva también para nuestro país, y que el mundo sepa todo esto y que también nuestros empresarios puedan salir beneficiados de hacer negocios a nivel internacional. Entonces, bueno, es una plataforma dentro de una página web donde todos van a estar. Bueno, ya está el Salón de la Fama, actualmente ya está en la plataforma web, pero bueno, la exposición itinerante mundial la vamos a llevar a través de muchos países donde, bueno, vamos a exponer todo esto que te comento. Y voy a hacer una cosa impresionante para nuestros empresarios y para nuestros ciudadanos distinguidos y honorables. La Global Quality Foundation, bueno, ya estuvo en Dubái. ¿Cómo fue esta experiencia en un país que acababa de vivir, bueno, la Copa del Mundo y que se abrió al mundo, ahora sí, como podemos decir, en muchas de sus ideologías, de su manera de vivir? ¿Cómo lo recibieron a ustedes como mexicanos? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar en algunas otras ocasiones en la ciudad de Dubái y las entregas han sido diferentes, porque bueno, pues han sido como una forma más económica. Se hace un evento, la gente llega allá. Este es un concepto muy diferente porque incluso tenemos un itinerario y un recorrido para conocer maravillosas ciudades, pero el recibimiento ha sido pleno. Yo estoy muy sorprendida, la verdad, de toda la ideología, y muy respetuosa de las leyes y de la ideología de allá, porque también sé que, como me decía mi mamá, mi querido Robert, a la tierra que fueres, haz lo que vienes. Entonces, respetando, no tengo por qué asustarme ni criticar sus costumbres, ni ellos las nuestras, porque cada quien desde esa maravillosa trinchera del respeto, porque luego yo les digo a algunos jóvenes, les digo, es que yo pienso que la verdad, la confianza es del asesino del respeto. A veces el exceso de respeto termina con todo esto, con el exceso de confianza termina con el respeto, pero a mí me interesa mucho manejarme de manera respetuosa. Se lo comunico a los galardonados que llevamos, les digo, vamos a respetar los usos y costumbres, como dicen, de otros lugares, para que nosotros también seamos respetados, porque esto, el respeto genera respeto. Entonces,
La bienvenida ha sido magnífica, porque fíjate que la gente del príncipe, del primer ministro Mohamed bin Bashir, nos dio la bienvenida con un amplio beneficio de todo lo que necesitáramos para Global Quality. Pues ahí estaba nuestra mesa y disposición. Así es que, pues en un crucero en la Marina de Dubái, en el Queen Elizabeth, entregamos en una cena maravillosa de gala los premios a los mexicanos distinguidos del 2023 y algunos otros ciudadanos del mundo que también entregamos. Pues vaya ambiente, vaya, qué motivación poder hacer esto de la Global Quality, sobre todo en un país como Dubái. Pero bueno, también comentando que ustedes tienen manera de que ahora se abre este abanico, estas posibilidades para que muchas empresas o innovadores o científicos puedan participar, puedan proponer también candidatos. ¿Cómo se realiza esto? Mira, cada año nosotros lanzamos una convocatoria por ahí del mes de diciembre. Esta convocatoria va, pues, a nivel internacional, a compradores, proveedores, público en general, empresarios, empresas, bueno, en fin, ciudadanos distinguidos, para que ellos nos puedan recomendar quién quisieran o quién les gustaría a ellos que se galardonara. En algún momento, algunas personas nos dicen, bueno, yo quisiera que checaran si mi empresa se puede galardonar. Con mucho gusto también lo hacemos, ¿no? Pero este es un proceso que tenemos a través de diferentes instrumentos de evaluación. Entonces, todo esto nos lleva a que nuestro instrumento de evaluación nos permite ver si cada individuo o empresa o ejecutivo o sector gobierno es posible que se galardone a través del Global Quality Awards. Este proceso, bueno, pues tiene un tiempo. Nosotros lanzamos la convocatoria, te digo, como ahí de diciembre, la cerramos en junio, o sea, ya estamos a punto del cierre. Y es muy interesante porque, mira, así como pasan cosas malas, hay personas que nos hablan y nos dicen, esta empresa es maravillosa. Yo, por ejemplo, veo que hay gente impresionantemente gozadora de ver cómo hay otras personas que triunfan en el medio y dicen, Roberto, me encanta, me gustaría que lo galardonaran, me parece un periodista inigualable de alto nivel, por favor, que pase esas pruebas de sondeo. Entonces nosotros ya en algún mes de marzo, abril, ya con esta convocatoria, pues se hace un sondeo de las empresas que vayan quedando, las participantes que vayan pudiendo ser galardonadas, se hace una depuración y entonces todos estos instrumentos de evaluación entran en su ejecución y se dictaminan los galardones, mi querido Robert. Entonces, ya dictaminados, se les habla para que participen con nosotros en los Global Quality Awards. Y pues bueno, te puedo decir que así como hay cosas negativas, yo me meto a la plataforma y veo los comentarios que se hacen entre mexicanos, unos y otros, digo, qué maravilla. Además, tenemos recomendaciones internacionales. Hay empresas que, bueno, que están recomendadas a nivel internacional, que no, hay empresas aquí maravillosas que nos están ayudando aquí con sus productos, sus servicios, estamos fascinados con sus productos, que si los aguacates, que si, bueno, no te puedes imaginar de un universo de cosas que México pues exporta al extranjero y que bueno, pues es una maravilla saber que están contentos con nuestros productos y servicios, ¿no? Bueno, pues ahí está la propuesta abierta para que pues ahora sí que muchos mexicanos también opinemos y votemos y propongamos, ¿no? Yo le voy a hacer como abogado del diablo porque yo tengo dos propuestas y las vamos a manejar. Bueno, la primera, sin duda que me ha llamado mucho la atención, el trabajo, la escolaridad, la inteligencia de alumnos del Politécnico Nacional en el campo de la robótica. Es un campo que se requiere mucho, mucho estudio, pero también inversión, dinero, apoyo. Que esto es lo que últimamente ha faltado, por supuesto, pero estos grupos de muchachos han ganado ya varios galardones internacionales, están entre los tres primeros lugares a nivel mundial de robótica, y yo creo que sería un magnífico ejemplo que estudiantes que no cuentan con todos los apoyos, pues pudieran ser reconocidos. Y la segunda, pues que tiene que ver con el deporte. En últimas fechas, mi querida Nelly, pues vivimos lo de las atletas de nado sincronizado.
que la verdad es lo que tú decías al principio, que en otros países, ¿cómo es posible que se deje pasar, que se deje abandonadas a atletas que tienen este nivel de competitividad y que se les deje ahí, ahora sí que abandonadas a su buena suerte, y que fue la iniciativa privada quien las apoyó para los boletos de avión? Y los resultados ahí están, ¿no? Ganaron campeonato del mundo, tienen medallas de oro, plata. Entonces esa sería también mi segunda propuesta, que tendrá que ver mucho con el deporte, ¿no? A nivel internacional. Pues mira, yo con mucho cariño y mucho gusto tomo estas recomendaciones que me estás haciendo. Por supuesto que vamos a tratar de seguir el contacto con ellos directamente. Pero te voy a decir algo que ha nacido a partir de este Salón de la Fama, porque bueno, cuando tuve esta iniciativa dije, me gustaría mucho, mucho, mucho que todo lo que se genere a través del Salón de la Fama, como Global Quality Awards, es una fundación, nosotros, bueno, pues hacemos ciertas cosas para que genere economía. Como fundación de segundo piso, tenemos que beneficiar a las de primer piso, pero fíjate que en el exclusivo sector favor del Salón de la Fama, decidí que los fondos, todos los fondos que entren para esto, sean destinados para, fíjate, qué cosa tan maravillosa me estás diciendo y qué coincidencia tan bellita, que sean para apoyo a la ciencia, la tecnología, la inventiva, la robótica. Por supuesto que es de mi interés que todos esos fondos apoyen a todas estas instancias, que bueno, pues no hay más que apoyar al deporte, o sea, maravilloso. Y que más allá de eso, yo sueño con un México muy bonito. Yo jamás tendré aspiraciones de ningún tipo para mi patria, porque la amo profundamente. Lo que sí me gustaría ver es que entre gobernantes se hicieran en lugar de una guerra sucia, una guerra de propuestas, para que nosotros pudiéramos ver y querer votar por un candidato o una candidata que tenga las mejores propuestas, ¿sabes? Y que en lugar de buscar qué defecto tienen, a quién vamos a encarcelar y qué les vamos a hacer o cómo los vamos a callar, nos pongamos a pensar en cómo hacer las cosas mejor para que los ciudadanos puedan tener ese don de decir, me gusta este candidato, tiene las mejores propuestas, ¿sabes? Yo, de hecho, pues me encantaría que eso funcionara así, porque al escuchar a veces a los gobernantes cómo se expresan de las personas, del pueblo, de la gente, de todos, de los ciudadanos, de cualquier esfera, y hablándoles tan feo, me duele. Digo, no debería hacer eso, porque al final del túnel, como gobernantes, pues merecen un respeto y también merecen con mucho más fuerza ellos respetar lo que les está diciendo la gente. Yo sé que es molesto, yo sé que es fuerte, pero como yo les digo a mis hijos, tenemos que estar pensantes de que si nos ponemos en un lugar y estamos vendiendo algo, pues tenemos también que ser respetuosos de la gente en todos los sentidos. Pues que Dios nos dé vida para poder verlo, porque hasta el momento pues no se nos ha hecho verdad. Y dado que lo comentas, pues sobre todo las mujeres, este acoso, esta violencia de género tan terrible, que como bien lo señalas, pues también ha repercutido mucho en esta imagen deplorable en el extranjero, que pues por desgracia no se ha reducido, ¿no? Entonces también esta situación de desaparecidas, de feminicidios que nos atacan, nos agobian, pues yo creo que este galardón, esta fundación, pues se trata de darle un giro de 180 grados a esta visión del mexicano en el extranjero. Pues Nelly, yo te agradezco muchísimo esta conversación, pero sobre todo valoro mucho tu actitud, tu activismo, sobre todo esta idea de no quererse enorgullecer en mano propia, sino hacerle esto como un valor hacia los demás, ¿no? Un reconocimiento a la gente que se la rifa todos los días y que va a tener una gran motivación a través
de la Global Quality Foundation para lograr sus objetivos. Me gustaría mucho si termináramos la conversación con lo que viene, con algún mensaje, algún contacto que también pudiera la gente establecer con ustedes. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues el mensaje es que hay muchas cosas malas y hay demasiadas cosas buenas que tenemos que hacer ver, que tenemos que procurar entre todos lograr, que yo misma me asumo como un medio de todo esto, y Global Quality es un gran medio para que lograr ciertas cosas que sean en función al bienestar, sobre todo de lo que todos los mexicanos van necesitando humildemente, como lo podamos hacer, porque pues, todos tenemos una medida. Esta es la medida de Global Quality Foundation a través de esta plataforma que tenemos. Y bueno, pues que se metan a nuestra página web www.gqfweb.org.mx, que sigan todas las indicaciones para que estén con nosotros y nos acompañen en esta gran cena de gala donde va a estar lleno de medios de comunicación para que todo el mundo se entere quiénes son. ¿Qué día tendremos esta sala, esta cena? ¿Perdón? La fecha de la cena de gala. Salimos el 11 de noviembre. Por ahí del 15 ya estamos entregando el galardón. Perfecto, pues ahí estaremos pendientes, mi querida Nelly. Agradecidos aquí en TV Show a la distancia, y bueno, que sigan los éxitos y que sigan llevando el nombre de México con todo el orgullo y la dignidad al extranjero, que mucha falta nos hace. Muchas gracias, Nelly, por tu presencia y tu conversación. Te admiro, te honro, te respeto, y gracias a tu venerable público estoy enormemente agradecida de corazón. Muchas gracias, Nelly. Igualmente, cuídate mucho. Gracias.